El tema de seguridad es el tema. ¿Te quedas satisfecha con las respuestas en materia de seguridad de los candidatos? Creo que es necesario puntualizar lo que yo solicité, que es hablar de cuál fue la estrategia y cuál será la estrategia, cuál es la estrategia de su plan de gobierno y cuál será su plan de su estrategia y cómo lo van a llevar a cabo y qué evidencias van a mostrarnos para que nosotros vayamos midiendo que sean unos buenos gobiernos. Algunos candidatos incluso le dieron como vueltas a las preguntas, donde usted particularmente le pregunta a Felipe Arturo Camarena si cambiaría o no el proyecto de seguridad de escudo. Él, al contrario, evade un poco. Sí queda como satisfecha con estas respuestas y le pediría más precisión y puntualidad a los candidatos para que en lo respectivo de la campaña, que falta en un mes, replanteen este tema de seguridad que es muy agraviante para el Estado. Será necesario que día con día se deben de mejorar. Nada, ningún programa de gobierno es un programa acabado. Siempre requiere de mejoras, de mejores procesos, de mejores planteamientos. Y creo que en ese sentido los candidatos están en esa apertura. Creo que hicieron un gran esfuerzo. Yo quiero reconocerles porque creo que los cinco, de una u otra manera, están tratando de proponer las mejores alternativas para Guanajuato. Sí se muestra una preocupación por nuestro estado y que eso es válido para nosotros y que finalmente pues el tema de seguridad para todos es el tema. ¿Pero es viable la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública en el caso del candidato del PRI, que es Gerardo Sánchez? Toda propuesta tendrá que analizarse desde qué perspectiva se está planteando. Creo que necesitamos conocerla más de fondo para saber cuál es el objetivo de su propuesta. Gracias. Muy puntuales y muchos de los candidatos vimos que, por ejemplo, en el caso de medio ambiente, y también del sistema estatal anticorrupción, pues muchos ni tenían los elementos, le dieron como muchas vueltas a las preguntas, denotaron pues mucha falta de conocimiento. Queríamos conocer pues su opinión respecto a este debate, este ejercicio que se hizo. Y pues, ¿cuál es el saldo que tienen ustedes? Bueno, el debate yo creo que fue muy bueno en términos del formato. Yo creo que el formato innovó a todo lo que hemos venido estando acostumbrando, no solamente en México, en Guanajuato. Es importante, sé que se están haciendo, con este mismo esquema en varias partes del país, pero para Guanajuato es muy bueno porque hubo la oportunidad de profundizar en los temas, más allá de los ataques, porque finalmente estaban dialogando con los especialistas. En donde pues realmente es un trabajo que inclusive empezó desde antes con la colaboración de la Universidad de Guanajuato, con la elaboración de un diagnóstico sobre los temas que se trataron, los cuatro temas que se trataron, que inclusive tuvieron en sus manos ese diagnóstico los ciudadanos que participaron de manera sorteada, que estuvo aquí como público, y también los propios candidatos tuvieron el diagnóstico, o sea que tampoco era una sorpresa totalmente lo que íbamos a preguntar, porque la Universidad de Guanajuato contribuyó con ese diagnóstico previo. Y yo creo que el formato permitió que hiciéramos las preguntas que nos permitiera profundizar. Obviamente, pues, para algunos candidatos a veces no está todo, inclusive en sus plataformas o en las ideas. Y yo creo que esto permitió saber dónde había puntos flacos o había puntos fuertes, ¿no? Y incluso vimos que algunos candidatos le dieron la vuelta a las preguntas que, a pesar de que sí tuvieron el diagnóstico y conocían de los ejes, pues sí demostraron que no hicieron su tarea y que desconocen como cosas muy básicas. Hay que ver que, bueno, también, que también parte de la función de los debates es cómo reaccionan los candidatos en presión. Pues en este caso estaba en vivo, había público que era vasto, no sé el número exacto, pero cerca de 200 personas que pues no eran ad hoc, eran personas invitadas por los organizadores, pero eran de todos los estratos sociales, de varios sectores de la sociedad de Guanajuato, de las diferentes universidades, de agrupaciones de la sociedad civil. Entonces no era un muy respetuoso el público, pero no era a modo. O sea, seguramente eso también generaba cierta pues tensión y para ellos como candidatos, ¿no? Pero es importante ver cómo ellos se desempeñan en estos escenarios de esta forma, ¿no? Entonces sí tendrían que trabajar a partir de este ejercicio en ciertos puntos, ¿no? Claro.
y bueno. Hay muchos elementos que dejan el debate. En esencia, ver obviamente que hay desconocimiento de algunos temas por parte de los candidatos. Obviamente se mostró el sentido común y la ausencia de propuestas, lo que requiere una evaluación de sus propios equipos, ¿no? Y en este sentido hay elementos que, por ejemplo, estamos proponiendo desde la universidad, no solo este instrumento que se generó para que ellos tuvieran, digamos, una plataforma y discutir algunas de las problemáticas, pero en esencia sí preocupa, ¿eh? Preocupa que en realidad ninguno de ellos tiene una propuesta integral, o sea, y una propuesta integral que implique economía, seguridad, medio ambiente, rendición de cuentas y, bueno, una serie de otros componentes que son necesarios en un proyecto de gobierno que finalmente tiene implicaciones para más de 5 millones de guanajuatenses, casi 6. Y en este sentido, pues el ejercicio a la ciudadanía le debe ser útil para valorar su voto, ¿no? Y también definir si hay votos de castigo o, digamos, dar oportunidad a una nueva estructura de gobierno, pero sí una responsabilidad ciudadana en el sentido de decir, tenemos que participar. Yo creo que es un mecanismo interesante. Sí queda un poquito, el formato es bueno, pero se podría mejorar en el sentido de que finalmente no tenemos una contrarréplica por parte de los académicos y que lo haría mucho más interesante, ¿no? Desmenuzando algunas de las propuestas que los mismos candidatos vienen formulando y que en ese sentido tendrían que tener una mayor discusión. Pero en esencia este es un buen ejercicio y ojalá obviamente se pueda Por ejemplo, replicar. En el caso de medio ambiente, el candidato del Verde decía, no conozco del tema, aunque soy postulado por el Verde. Ricardo Sheffield decía, defendía el proyecto del Zapotillo, que ya está parado. ¿Usted cómo ve estas como propuestas que al final integran a los abanderados? En realidad lo que yo pude visualizar es que hay un discurso medioambiental, más no hay un interés real por la cuestión del medio ambiente. Si se pudieron percatar todos los proyectos al final, digamos cuando pasó el especialista de desarrollo económico, todo cayó a lo mismo y ninguno logra ver la relación que hay entre economía y medio ambiente. Y este es un punto fundamental porque agredir al medio ambiente implica cuestiones de carácter de calidad de vida para los guanajuatenses. Entonces finalmente es un tema que a mediano o largo plazo nos va a alcanzar y tenemos que enfrentarle desde políticas públicas que van a ser mucho más costosas para la ciudadanía, para el gobierno y para el empresario de no enfrentarlos actualmente. Entonces en ese sentido sí se notó una ausencia de conocimiento. El del Verde en este sentido Macarena mucho más, en el sentido de supuestamente viene un partido que promociona este tipo de cuestiones o componentes, pero en esencia todo lo demostraron, ¿no? Y Sheffield en este sentido, pues manteniendo una postura a favor de megaproyectos que efectivamente desde la academia hemos visto que no son viables, ¿no? O sea, un proyecto que dice agua para todos y para siempre, pues habla de una gran mentira, ¿no? Y en el caso de crear una Secretaría de Medio Ambiente, ¿sí es una solución a estos problemas tan grandes? En realidad no, si no logras articular, digamos, cómo garantizas el cumplimiento de la normatividad. Eso es un elemento esencial. Digamos que actualmente un componente como el salario ha ayudado mucho, digamos, a subsidiar el sistema económico. Pero se ha olvidado que también el medio ambiente subsidia el sistema económico a través de no incorporar todos los costos ambientales. Entonces, digamos, están transfiriendo a terceros que en esencia se nos van a regresar en un momento. Mientras haya, digamos, un manejo de apariencias como hasta el momento se ha dado, finalmente eso no se va a resolver de fondo. El resolver de fondo es repensar nuestro sistema económico, ajustarlo realmente a lo que tenemos como Estado, capacidades de recursos naturales, pero en esencia ahorita tenemos un proceso de deuda ecológica muy fuerte que requiere ser abordado y que ninguna de las plataformas lo está considerando. Únicamente se plantea seguir aprovechándose del medio ambiente, seguir transfiriendo estos costos y en este sentido será el reto que como ciudadanos tendremos que ser realmente los supervisores y que seamos los que exijamos esta cuestión del cumplimiento ambiental. Esta carencia en las propuestas como de transversalidad es una oportunidad para que los candidatos pues y sus equipos de trabajo pues revaloren sus propuestas ante la ciudadanía, no sé qué podrían. Pues estamos a un mes del día de la elección y la verdad es que hay oportunidad. De hecho las campañas también son para eso, para reajustar, para tomar la crítica, para que también se oigan las voces de la ciudadanía y tendrían que. También yo creo que es importante en términos de la evaluación que hagan los ciudadanos por quién votar en la próxima elección, tiene que ver en esa posibilidad, en cómo los candidatos son receptivos
tanto al debate que están teniendo entre ellos como el que están teniendo con la ciudadanía. Esa es también una característica de este debate el día de hoy. El debate realmente, desde un punto de vista, obviamente, a través de nuestra representación, que nos sentimos honrados, pues eran son preguntas de la ciudadanía que está atenta, ¿no? Y obviamente son temas prioritarios para esos 5 millones de habitantes de Guanajuato. Entonces, sí es una oportunidad para que ellos ajusten su debería campaña, de servir, ¿sí?, para eso. De no hacerlo, pues, este tipo de actividades o de proyectos, pero será en vano, ¿no? Finalmente ellos, a partir del día de mañana, tendrán que hacer una calibración de sus propuestas, hacer, digamos, una discusión al interno de qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero en esencia sí se tiene que haber un replanteamiento desde una perspectiva muy integral por parte de todos los candidatos, no exclusivamente de uno. Sino finalmente quienes, digamos, que asumiremos el fuerte costo seremos los ciudadanos, ¿no? De tener gobiernos que no tengan una visión integral. Muchas gracias.